Hello. Hello, teacher. Hello, Blanca, ¿qué tal? Good. Good. Hello, Alex. Hello, teacher. Hoy Yo creo sí. que hoy sí. Yo digo que hoy sí. Vaya, hoy sí lo escucho bastante bien, así que esperemos que no se le corte ni se le trabe. Sí, que la semana pasada sí no, estuvo va de fallar aquí el internet en la colonia, entonces mejor no podía conectarme. La verdad que mucha interferencia había. Sí, también Pero es hoy sí, hasta mejor. por esto de la lluvia, ¿verdad? Sí. Y ahora como que si no ha llovido se siente. Calor. Sí, mucho calor. Yes. Alex. Evening. Hello, good evening. How are you? I'm Okay, very good. No está caliente ahí por donde ustedes viven. Isn't it hot? No, no, está caliente por aquí. ¿Verdad? Como que no, es lo que le estoy diciendo aquí al otro compañero Alex, como que no hubiese llovido. Cabal, como que no hubiera subido, es cierto. Sí, estoy yo con un gran calor, más acá en Oriente, ni se imaginan. Así que está súper caliente. Bueno, estamos three. Hoy sí se me han tardado un poquito los demás, a ver qué pasa. Vamos a hacerle una. En la semana pasada, que sería la section 1 y la section 2. So, tomorrow vamos a hacer como un review, un repaso, para aquellas cosas que no nos hayan quedado claras, para aquellas cosas que queramos un poquito reforzar y para ver si van haciendo los knowledge checks de la section 1 y la section 2. Así que no, mañana voy a explicarles el tema de mañana y después de último vamos a hacer esto que es el review. Por si ustedes tienen preguntas, si algo no les quedó claro, lo aclaramos mañana también. ¿Ok? Ok. So, Neto, hello. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Is that your son? ¿Es ese su hijo? Yes. Yes. What's his name? Yes. Caleb Rodríguez. ¿Cómo dijo de nuevo? Caleb Rodríguez. Caleb Rodríguez. Es que tengo dos. Él es Ajá. Él es el primero. ¿Sí? Ok, ¿y el otro cómo se llama? La hembra se llama Génesis. Génesis, Caleb y Génesis. Ok, good. Hello, teacher. Hello, how are you? I fight, thank you. Ok, very good. Ahí viene Maybelline. Ok, ahora ya va tomando forma la clase. Ya me alegré. Okay. Hello, Maybelline. Hello. How are you? Fine, thank you. Okay, very good. So, vamos a ver aquí, tenemos a Alex, Blanca, al otro Alex, Neto, Wilfredo, Maybelline, ahí viene Claudia. Esto es así como cuando van entrando por la puerta del salón, ¿verdad? It's the same. Hello, Claudia. Hello, teacher. How are you? Hi. Okay, very good. So, vamos a ver si no se nos conecta nadie más en este ratito y empezamos. Vamos a hacer, siempre le voy a hacer como un repaso de lo que hemos visto, que fue la última clase, que fueron las body parts. Así que vamos a repasar un poquito eso, vamos a hacer como un review de eso. Y después de las body parts, vamos a la clase normal y después, como les decía, el martes voy a hacer un review de las dos secciones, así que si hay preguntas, ahí las aclaramos. Va a ser un review pequeño porque en realidad, pues hemos visto más de vocabulario y eso ya va de ustedes, ¿verdad? Y vamos a reforzar un poco la gramática que hemos visto hasta el momento. Quiero ver. Ok, yo creo que vamos a empezar porque ya es la hora. Ok, so hasta el momento, questions, se han topado con algo en la plataforma que doesn't make sense, no tiene sentido para ustedes, o han habido algunas cosas que han escrito y les da error, no sé, ¿alguna pregunta de eso? Nothing, all clear, ok, voy a tomar eso como un, estamos bien. Ok,
al estilo salvadoreño, ¿verdad? Cuando no contestamos, decimos, voy a esperar que otro pregunte para ver si tiene la misma duda que yo. Y cuando ya el otro pregunta, cabal, esa misma duda tenía yo, teacher. Bueno, vamos aquí. So, wait, espérenme que les estoy dando, como estuve preparando la clase, me fui para allá. Ok, so, esto es lo que les explicaba un poco. Body parts fue lo último que vimos, que les mandé ahí la imagen, ¿verdad? Que podíamos identificar 25 body parts, o sea, podemos identificar 25 partes del cuerpo, superficial, claramente, ¿verdad? So, tenemos desde eye hasta toes. ¿Quién se recuerda qué era toes? Dedos de los pies. Yes, correct. Exactly. Thank you, Alex. Son los dedos de los pies. Fingers son my hands. Ok, esos están en my hands. Good. So, tenemos aquí varias partes del cuerpo. Tenemos eye, tenemos nose, neck, shoulder. ¿Cómo vamos a recordar qué significa shoulder? Ayúdeme, Blanca, ¿qué es shoulder? Hombros. Sí, Blanca, ¿qué es shoulder? ¿Hombros? Yes. ¿Y cómo les dije que lo iban a recordar? Por el shampoo de los shoulders. Ajá, el shampoo Head and Shoulders, ¿verdad? Se llama cabeza y hombros ese champú, literalmente. So, eso nos ayuda. Utilicen ahí todo lo que tengamos. Ok, thank you very much, Blanca. La canción de los niños. ¿Y es, quién me dijo eso? Maybelline. Oh, Maybelline. ¿La canción también? La canción de los niños. Head, okay. Shoulders. Yeah, tú. Eso también. Miren que los métodos de enseñanza de los niños a veces son hasta más efectivos que los de los adultos, ¿verdad? Y uno ahí está tocándose la cabecita y jugando, pero a los adultos ya no da pena, ¿verdad? Natalia, Nati, hello. Veo que se acaba de conectar. Hi, teacher. Hi, how are you? Very well. Very good. Okay, thank you. Vamos aquí entonces. Vamos a hacer un repaso de esto, repaso cortito de lo que son las body parts y voy a pedirle yo a algunas personas que identifiquen ciertas partes del cuerpo. Entonces, cuando yo les diga, ustedes identifican estas partes. O sea, voy a decirle yo un name en inglés y ustedes me dicen cuál es este en español. O yo se lo voy a decir en español y ustedes me lo tienen que decir en inglés. So, vamos a empezar así rapidito. Voy a hacerles un par al que le pregunte. Vamos a ver, vamos a ir al azar. Neto. Hi, Neto. Vamos a ver, ¿qué significa eye? Ojo. Bien, mouth. Nariz. Estaba fácil. Cerca está el mouth. Nose. Mouth. Oh, boca. Yes, exactly. Elbow. Codo. Yes, exactly. Thank you, Neto. Yes. Okay, vamos con Claudia. Claudia, dígame. Activa ahí el micrófono. Thank you very much. ¿Cómo se dice ombligo, Claudia? ¿Ombligo? Belly button. Belly button. Ok, thank you very much. Vamos a ver ahí mismo. Dígame qué significa knee. Knee. Eso que flexionamos cuando nos vamos a agachar. ¿Qué significa knee, Clau? Ay. No recuerdo. Nick, no. Mire, está aquí, es este. Veamos aquí. Ya lo me perdí. Aquí está, ni. El 22. Busquemos el 22 en el cuerpo. Ah, es rodilla, pues, rodilla. Yes, thank you very much. Claudia, vamos ahora con. Vamos a ver, no se me ha conectado nadie nuevo. No. Vale, Wilfredo, ayúdeme aquí con otros entonces.
Dígame, teacher. Ok. ¿Cómo se dice pecho? Pecho. Chest. Yes. ¿Cómo se dice oreja? Oreja. Yes. Tendría que ser here. Cerca. Solo de la I en adelante sería I. Here. Ear. 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 ¿Cómo se dice brazo? Arm. Arm. Thank you very much, Wilfredo. Thank you. Oops, ¿qué hice yo aquí? Ok, ahí estamos bien. Bueno, esas son las body parts. Vamos a ir repasándolas. Ustedes tienen que ir repasándolas, ¿verdad? So, vamos aquí. Vamos a los nuevos topics del día de hoy. Los topics que tenemos. La pronunciación de Alex. Barbilla. Ok, ok. Vamos a ver. ¿Quién me preguntó lo de barbilla? Yo, Maybelline. Maybelline. Pronunciador de barbilla. ¿Chin? En el audio se oye como Shen. Shen. ¿En el audio de? En el que aparece. En el que aparece. Es raro. Ajá. En el que aparece en el... En la plataforma. Sí. Ok. Ellos lo pueden decir como Shen, algo así. Yo lo digo Shin. A mí me sale más fácil decirlo así. Y a veces hay una free variation en la pronunciación. Si a usted le sale más sencillo, se identifica. ¿Qué significa? Ok. Ok. Thank you very much for your question. Alex, me preguntaba usted también. Sí. En la diapositiva 27. Ajá. La pronunciación final de es I have a back shape. Ek. Está en duda. Ek. Back. Back. Ek. Back. Ek. Back. Ek. Uh-huh. Next, I have a old back. Toothache. Repeat. Toothache. Toothache. Ajá. Uh-huh. Okay. Esa H se pronuncia como un ek. Ek. Si me duele la cabeza, por ejemplo, yo digo I have a headache. Headache. Ok. Ok. Thanks. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Nadie? Yes. ¿Quién preguntó? Una pregunta. Yes. Vaya. ¿Cómo dice que se dice cuando tiene dolor de cabeza? Headache. Headache. Uh-huh. Y si yo lo he oído en una pronunciación que dice headache. 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 Puede sonar tal vez en algún lugar así, pero de la manera en que yo lo he aprendido es más como un headache. Es que también en el estómago. Uh-huh. Si yo tengo un dolor de estómago, stomach ache. Ajá. Stomach ache. ¿Es stomach correcto? Ache. Stomach ache. ¿Dónde escuchó eso usted? O sea, yo lo escuché en un diálogo que decía stomach ache, decía. Puede ser que un dolor de estómago. Puede ser que la pronunciación rápida se escuche de esa manera, pero también es correcto decirlo como stomach ache. Así. Si tengo un dolor de estómago digo a stomach ache. Pronuncie un poquito menos fuerte la K. Stomach ache. Stomach ache. Sí, pero la última no me lo pronuncia tan fuerte, ¿verdad? Sino que con la misma palabra, dígalo. Stomach ache. Stomach ache. Así, rapidito. Stomach ache. Ya me trabé yo también. No se preocupe. Poquito a poco vamos a ir aprendiendo y aquí va a decir otros también. Ya vamos a aprender otras enfermedades el día de hoy. ¿Otra pregunta? ¿Question? Ok, seguimos con el tema de hoy entonces. Hoy vamos a aprender un poquito sobre common medications. Vamos a aprender un poco de vocabulary. Se supone que ya aprendimos un poco sobre las
health problems, algunos problemas de salud. En realidad, faltan unos, y aquí les traigo otro vocabulario también. So, y vamos a aprender un poco sobre imperatives. Son los verbos imperativos. Esto es very important porque los imperative verbs son unos verbos que no necesitan un sujeto para tener acción. ¿Se recordaban que yo les decía que en español nosotros tenemos esto que se llama el sujeto tácito? El sujeto tácito es que yo no menciono al sujeto, pero se sobreentiende cuál es mi sujeto. For example, si yo digo en español, me duele la cabeza, yo no digo, a mí me duele la cabeza. O sea, puedo decir solo me duele la cabeza y se entiende que a quien le duele es a mí. Y yo soy el sujeto, aunque no estoy presente en la oración. So, en inglés es distinto. Casi siempre, siempre, siempre el sujeto va presente, menos en los imperativos. En los imperatives, el verbo cambia y se pone solito. Pero porque ya van a ver para qué se utiliza. ¿Ok? So, esto es como una introduction. Tenemos aquí la fecha del día de hoy, que es Monday, June 8th, 2020 o 2020. So, vamos a pasar. Quiero que vayan viendo esto de la fecha porque ahora se las pongo. Se la voy poniendo para que se vayan acordando de los meses que vimos, de los números que se les agregaba TH, ST, RD. Eso ya lo vamos a ir viendo también y lo vamos a ir repasando. Y ya más adelante yo no voy a poner la fecha, sino que ustedes, yo les voy a preguntar, Alex, ¿qué fecha es hoy? What day is today? O Neto, what day is today? Wilfredo, Claudia, Blanca. Y ustedes me van a decir la fecha y vamos a escribirla acá. So, es importante que vayan poniendo atención a ese detalle. So, let's go to the next one. As objectives. Tenemos aquí cuáles son los objetivos que vamos a tener en la clase de hoy. Si me ayuda a leer el primero, please, let's see. Natalia, please. Okay, teacher. By the end of this class, you will learn the names of common medication for health problems. Thank you very much. Muy buena pronunciación, Natalia. Thank you. Okay, vamos a ver, Alex Enríquez. ¿Me puedes ayudar con the second one, please? Okay. By the end of this class, you will learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you will also practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life setting. Okay, thank you very much, Alex. Muy buena pronunciación también. Ustedes me sorprenden con sus pronunciaciones. Ok, nada más aquí con esta palabra. Ajá, la leyó correctamente, nada más que tenemos algo en inglés que se llama stress. Y el stress me dice que se lee additionally. Okay? Additionally. No se dice additionally, porque ahí es como que sonara fuerte. Lo último es additionally. Y esta de acá se lee used. Used. Ok. Yes, thank you very much. Pero muy buena pronunciación de los dos. Thank you, Natalia and Alex. Ok, so, vamos aquí con un poco. El tema de hoy es las soluciones de la enfermedad. O sea, vamos a aprender un poco sobre medicine, vamos a aprender un poco sobre health vocabulary. Pero primero quiero repasar un poco los health problems. Aquí tenemos este otro que me decía Wilfredo, creo que era el que me preguntaba, ¿verdad? Stomachic. Aquí dice tummy, porque mi tummy es mi estómago. Es la forma en que los niños le llaman al estómago, tummy. Tenemos un tummy ache, earache, toothache, headache, cut. Esto es cuando yo me corto, tengo una cortada. Eso es un cut. Sore throat. Eso es que me duele o me arde la garganta. Si tengo una cough, esto es una tos. Y a cold no es gripe, es resfriado. A cold, ¿ok? Que viene así como con frío y también temperatura. La gripe sola se dice flu. Y se escribe así como se escucha. Flu. Flu. A cold es un resfriado. ¿Ok? Este vocabulario es importante que lo tengan para una actividad que vamos a realizar dentro de unos minutos. Así que, o si pueden, tómenle screenshot
o escriban nada más el problema para que tengan qué es, ¿verdad? Para que sepan cómo decirlo. Ahí las imágenes claramente muestran qué son. Así que quien puede, tome el screenshot. Y quien no le tome screenshot, escríbalo. Yo voy a dar unos segunditos ahí para que hagan esto. Quien ya le tomó screenshot o lo escribió, póngame un thumbs up, o sea, un dedito así, de los que pueden reaccionar ustedes, para yo saber que, ok, Blanca ya puso el thumbs up. Ok, Nati ya puso el thumbs up. Neto también me dice que ya. A ver quién más, Wilfredo ya lo hizo. Maybelline. Claudia. So, me llega esto de la tecnología, que podamos hacer eso. Ok. Alex dice que también. Alex Enríquez. ¿Ya lo tiene usted, Alex? ¿Yes? Ok. Teacher, cold. Cold. Mencionó resfriado. Resfriado. Cold. Yes, una cold es un resfriado. Y la última, I cough. Oh, perdón, le escuché mal. Cough es tos. Cough es tos. Cough. Cold es resfriado. Cough. La penúltima sería cough. Cough. Uh-huh. Y el último, cold. ¿Qué sería cough? Sería tos. Tos. Y el último, y gripe, como dijo. ¿Gripe, flu. ¿Cómo dijo que era? Flu. Flu. Uh-huh. Y así se escribe, okay. Flu. Ok, teacher, thanks. Ok. Wilfredo, ¿tiene una pregunta? Sí. Le dice cut, es corte. Cut, sí. Es como una O que se lee esa U. Cut. Cut. Yes, es un cut. Cut, esa es la pronunciación, yes. Es un corte. Es un corte, sí. Como una herida. Una herida, pueden decir. Ah, ok. Ok, una herida leve, claro. Ok. Ajá, correcto. Vamos al siguiente y aquí tenemos más health problems. Si pueden, vayan copiando los que lo van a copiar, pueden hacer una captura, un screenshot, ¿verdad? Si no, igual yo le voy a mandar al final de la semana, pero ahorita necesito que tengan este vocabulario, ¿verdad? Pero al final de la semana yo siempre les comparto las diapositivas más importantes. O al inicio, porque ahí se me olvidó y lo hice hoy. Ok, aquí tenemos más, y miren, ya tenemos otra forma, lo que decía Wilfredo. De esta forma se dice stomachache, stomachache, stomachache. Ok, y se oye una pequeña che, pero esa che está acá. Ok, ahora la siguiente es una fever. Fever es cuando yo tengo una temperatura, una fiebre. Sunburn. ¿Qué es una sunburn? ¿Qué le dice la imagen que es una sunburn? Es obviamente un... ¿Alguien? ¿Que me ayude? Una quemadura de piel del sol. Quemadura de piel, ajá. Exactamente. Eso, ok, sunburn. Luego un backache. Miren ahí ese lapicito. ¿Qué es lo que le duele a ese lapicito? La espalda. Yes, le duele la espalda. Entonces es un dolor de espalda. El siguiente es uno más doloroso, nunca lo he tenido. Si ustedes lo han tenido, lo sabrán. Es un broken bone. Es un broken bone. ¿Es un qué? Según lo que aparece ahí. Como fractura. ¿Cómo? ¿Fractura? Sí, pero ¿un hueso qué? ¿Cómo le diríamos? ¿Un hueso? Quebrado. Exactly. Es un hueso que está quebrado. Nunca he tenido un broken bone y espero no hacerlo. Pero las personas que lo han tenido sabrán, ¿verdad? Lo doloroso que es. Luego tenemos una snake bite. ¿Se acuerdan que les enseñé cómo pronunciar esta palabra en las clases? Todas las que inician con S y después va una consonante, se pronuncia una S. No vayan a decir snake bite, es snake bite. Snake bite. Snake bite. Uh-huh. Ahora es importante mencionarles esto, porque estas las van a encontrar en diferentes animales. Ok, bite. Esta palabra es la clave. Bite. Bite significa mordida. Ok, entonces solo se le agrega el nombre del animal que los mordió y luego se dice bite. Ok, so for example,
and actually, no se le dice a la picadura del zancudo, picadura de zancudo literalmente en inglés. La gente lo llama un poquito más como mosquito bite. Picadura de mosquito es una mordedura de mosquito y así lo toman ellos. Entonces dicen mosquito bite. Ajá, entonces mencionan el nombre del animal, que, o sea, si ustedes, ojalá nunca les pase y nunca tengan que hacerlo, pero si los muerde algo, mencionan el nombre del animal y luego bite. Y eso ya dice que es una mordedura o una picadura de ese animal, ¿ok? Igual cuando es de un perro, dog bite. Yeah, dog bite. Oh. Uh-huh. Puede ser también. Ok, luego tenemos bruise. Estos son los moretones. Estos moretones o así como cualquier hematoma, ¿vale? Digámosle hematoma, que podamos tener sobre la piel. Eso es un bruise. Uh-huh. Luego tenemos cough, que era el que ya habíamos visto, pero estaba aquí en esta imagen también. Luego tenemos una runny nose. Runny nose. Esto es una, literalmente significa una nariz que corre, pero no, una nariz no corre, así que básicamente es cuando tenemos esta nariz que no nos deja de tener como mocosera. Entonces, si no podemos parar, entonces que tenemos una runny nose. Y se dice así, no se dice flu ni nada de esto, porque una runny nose puede ser una causa de una allergy, ¿verdad? Puede ser causa de una alergia. No es específicamente algo. Entonces, una runny nose... Tendría que ser quizás... ¿Se crece un nasal? ¿Se crece un nasal? Yeah, thank you. Yes, sí, podría ser eso. Muy bien, thank you. Esa es una muy buena traducción a un término más médico, ¿verdad? Luego tenemos chills. Esto es cuando me dan como, yo siento mucho frío en mi cuerpo. Son escalofríos. Los chills. ¿Ok? Chills. Ahora tenemos dizziness. Dizziness. Ok. Ya habíamos hablado en la clase pasada que decíamos I feel dizzy. ¿Alguien recuerda qué significaba I feel dizzy? Yo me siento... mareado. Eso, thank you, Blanca. I feel dizzy. Sí me lo dijo Blanca, ¿verdad? Sí. Ok. So, dizziness es el nombre. Entonces es mareos. Dizziness, mareos. Luego la flu, que era la que les decía, la gripe. Claro. Flu es gripe. Y miren ahí, resulta que el muñequito que lo... representa, se parece al coronavirus. Qué triste. Bueno, el siguiente tenemos a alguien puking. Se puede decir puking, que es como cuando alguien vomita, pero esto es náusea. Es náuseas. Hay muchos nombres en inglés que se parecen mucho al español. Náuseas. Náuseas. Okay. No se dice náusea, es como náusea. Como una O. Náusea. ¿Ok? No, ya. Ahora, ¿ya tienen esto? ¿Lo copiaron? ¿Lo tomaron captura? Yes, yes. Vamos a ver. Ok, good. So, vamos a pasar a la siguiente y ahora sí vamos a hablar sobre medications. Ya vamos a hablar un poquito de medicina. Qué bueno, hemos ido avanzando un poco rápido. Okay. So, medications. Estos son los common medications that people use when they feel sick. Son las medicinas comunes. Claro, hay más medicinas y probablemente muchas medicinas a las que yo no les conozco el nombre. Pero las más comunes y las que más you need the most, que necesitan ustedes más, are these. These ones actually, estas en realidad son las que ustedes tienen en la platform. So you have these ones in the platform. Si alguien ya vio la platform, se va a dar cuenta que esta imagen exactamente es la que aparece ahí. So first we have antacid. Okay, esto es un antiácidos, cuando usted tiene ácidos. Luego tenemos un aspirin, que es una aspirina literalmente. Luego tenemos muscle cream. Esta es una crema muscular. Para nosotros, el cofal o el marihuanol, ¿verdad? Tropicalizando el lenguaje, así sería para nosotros. Luego tenemos un cough syrup. Cough syrup. Esto es un jarabe para la tos. Luego tenemos un cough drops. Drops, literalmente, es
gotas. Entonces son como unas gotas para la tos. Gotas para la garganta. Cough, drops. Luego tenemos cold, pills. Pills, esta palabra, significa pastillas. ¿Ok? Cold, pills, pastillas. Luego tenemos eye drops. Eye drops. Como dije otra vez, drops significa gotas. Por lo tanto, eye drops significa gota para los ojos. Okay. Eso ustedes lo tienen en la plataforma, pero yo quería tocarlo para que, pues, por la actividad que tenemos. Ya van a ver, la dinámica que tenemos, es necesario que ustedes tengan este vocabulario también. Ok. And then, we have this. Okay. Aquí ya hay bastante. Vamos a ir repasándolas una por una. Le vamos a dar un tiempecito a cada una. Vayan empezando a escribirla ya o tómenle captura y luego vean lo que les voy diciendo yo qué significa. Algunos con la imagen se van a guiar rápido. Ok. Ahora, la primera dice solution. Solution. Esto puede ser como un jarabe o una solución. Así le dicen también. Pero nosotros, para todos, para nosotros es jarabe. Por lo menos para mí todo es jarabe. Luego tenemos cough syrup, que ya se los había dicho, era jarabe. Antiseptic. Esto es un antiséptico. Un antiséptico. Oral rinse. Esto es un enjuague bucal. Luego tenemos lotion. Esto es loción, o puede ser, ellos las lociones también las ocupan para diferentes cosas. No es como solamente lotion va a significar algo, pues, que huele rico, right? Sino que puede ser algún tipo de loción que sirva para algo en la piel. Luego tenemos un decongestant spray. Esto es un spray para descongestionar, ¿verdad? Blood. Esto realmente lo pensé ponerlo, pero blood puede ser una medicina, porque si necesita usted una transfusión, ¿qué es lo que más va a necesitar? Obviamente que es blood. Luego tenemos el siguiente que dice soft. Soft significa blando. Y gel, gel, soft, soft gel. Esto es como cápsulas blandas. Ya han visto estas, como ahí dice literalmente el omega. Estas cápsulas que son como, que tienen el líquido adentro. Otro tipo podría ser, ¿cómo se llaman este tipo de? Las que son para la tos, que vienen tapsin cápsula, creo que se llaman, ¿verdad? Ustedes sabrán mejor. ¿Sí? ¿Así se llaman estas? No sé si ustedes la... Virogrit Hellcaps. Thank you, Natalia, ¿verdad? Sí. Ok, thank you very much. Ajá, esas que tienen el gel adentro, así se llaman. Luego tenemos ointment. Ointment. Esto es como un ungüento. Toothpaste. ¿Por qué es medicina el toothpaste? Pues es algo médico. Y aparte que pueden haber este tipo de toothpaste especiales para las encías sensibles, para los dolores que tienen como un poco ahí que les ayuda a calmar el dolor. Eye drops, ya lo habíamos dicho que era. Eso, lo que está no lo tienen que copiar dos veces. ¿Ok? Lozenges. Lozenges. Estos son el tipo de pastillas, así como está ahí, son esas. Son un poco más lisitas que las tablets. Las tablets para nosotros son como este tipo de, ya las pastillas, las píldoras. ¿Ok? Luego tenemos las capsules, que son como los soft gel, pero no tienen el líquido adentro, sino que viene el polvito. ¿Ok? Si ustedes separan las dos piezas, obviamente va a caer el polvito este. Luego tenemos el caplet. Ups. Caplet. Es el tipo de pastilla así. Es un poco más larga, se puede partir. Luego tenemos las aspirins. Luego tenemos las effervescent tablet, que esto podría ser como las Alka-Seltzer, ¿verdad? Y el powder, que esto puede ser un tipo de polvo que ayude a, o sea, puede ser powder. Powder es el vocabulario que está ahí,
pero puede significar muchas otras cosas. Ok, for example, un tipo de polvito y ya le dicen para qué es ese tipo. Ok, so, pero powder literalmente significa polvo. No sé si están copiando, si ya terminaron. Creo que aquí me equivoqué, no me equivoqué, sino que no se los expliqué bien, entonces les voy a decir bien. Estos lozenges son más como pastillas y las tablets son literalmente para nosotros las tabletas, ¿ok? Pueden ser para diferentes tipos de problemas, ya se las prescribe el médico después. Pero esto es el vocabulario, pastilla, tableta, cápsula, caplet. Esta letra no sé muy bien el significado en español, pero tiene este nombre en inglés, caplet. ¿Todos terminamos? Sí, teacher. Yes. Teacher. Yes, dígame, Alex. Repítame la pronunciación del, del spray. ¿Cuál? ¿El que el para descongestionar? Exacto. Ok. Descongestant spray. Descongestant spray. Yes, descongestant spray. Descongestant spray. Yes. Ok, bueno. Pasamos a la siguiente. Aquí, estas ya son como, ¿qué enfermedad tengo? ¿Qué tipo de medicamento me funciona? Ok. So, aquí tenemos un síntoma, problema, dice. Tenemos una infection. ¿Qué tomo para una infection? Antibiotic. ¿Ok? Antibiotic. Tomo para una infección un antibiótico. Tengo pain. O tengo una fever. Dolor, pain o fever. ¿Qué tomo para esto? Un pain reliever. O sea, un calmante de dolor. O un fever reducer. Algo que me reduzca la fiebre. Así se llama. Fever reducer. Reductor de fiebre. Tengo una cough. ¿Qué tomo para la cough? Cough suppressant. Cough suppressant. Luego yo tengo allergies. Tengo allergies. Yo padezco mucho de eso. Entonces yo tomo antihistamine. Antihistamine. ¿Ok? Antihistamina. Stuffy nose. Tengo esto. ¿Ok? Vocabulario aquí, miren. Runny nose. ¿Se acuerdan de la runny nose? Era una nariz que no dejaba. Ahí Alex me ayudó como decirlo. Como me dijo Alex, repítame ahí, Alex Enríquez. Secreción nasal. Secreción nasal, yes. So, eso es una runny nose, pero una stuffy nose ya es una congestión nasal, ¿ok? De esas que no me dejan respirar. Eso es una stuffy nose, entonces yo que tomo un descongestionador, ¿verdad? Un descongestant, ¿ok? Tengo una indigestión. Que tomo un antacid. Y eso ya lo teníamos también en la otra. Right? Que es la que tenemos en la platform. Que menciona esto. Y ahí, pues, para nosotros esto sería el Pepto-Bismol. Que es un antiácido. Ahora dice forma de la medicina. ¿Qué es lo que nosotros ya vimos en la otra slide? En la otra diapositiva. En la otra slide teníamos qué forma y en qué forma puede venir la medicina. Right? Eso puede ser liquid. Que es algo líquido. O se le dice syrup, ¿ok? Que el syrup es como un poco de miel. Pero se le puede decir de las dos formas. Liquid, syrup, ¿ok? El significado de esto es thick liquid medicine that you drink. Medicina líquida espesa que se toma. Tablet, que es una tablet. Y aquí está el significado. Usually round, redonda, usually round and oval o oval in shape. Tipo de tableta, un tipo de medicina que es redonda u ovalada. Luego tenemos un capsule. Es una medicine contained inside a shell. Es una medicina contenida dentro de una cápsula encima, dentro de un como caparazón, shell. Okay. Luego tenemos lozenges, que eran las otras que les decía. Small candy, like medicine,
Miren, para, son pastillas, pero son para ellos como un poco de estas que nos dan, que son como dulces. Dice, small candy like medicine that dissolves in your mouth, que se nos disuelve en la boca. Como estas pastillitas o dulces que tomamos para la tos, como el Sorritone, ¿verdad? Creo. A mí esa me daban. Luego tenemos cream or ointment. Las dos, puede ser lo mismo. Crema, ungüento. De las dos formas se les puede llamar. Cream, ointment. Luego dice el significado de eso. Medicine that looks like lotion. Medicina que se ve como loción, lo que les decía en la slide anterior. You apply, tú aplicas on skin, en tu piel. Drops, liquid medicine, you drop, medicina líquida que tiras, into eyes or ears, en tus ojos, o puede ser en tu oreja, o también hay otros tipos de gotas, right? Drop, como verbo, significa como arrojar o tirar. Drop. Spray. ¿Qué es un spray? Liquid medicine that you spray into your nose or on skin. Que puede ser un spray, una medicina líquida que ustedes esparcen en su nariz o encima de su piel. ¿Ok? So, esto es un problema. Esto es importante, este slide también. Tengo un problema. ¿Cuál es la solución? Problem, solution. For example, yo les voy a preguntar aquí a ustedes. Ayúdeme. Vamos a ver. Alex Enríquez, que es el que me ayudó antes. Ok, vamos a ver, Alex. Si yo tengo una stuffy nose, what would you recommend? ¿Qué me recomendaría? The congestion. The congestant, okay? The congestant, uh-huh. Thank you very much, Alex. Blanca, if I have a pain, okay, si yo tengo dolor, if I have pain, what would you recommend? ¿Qué me recomendaría? Sería un pain reliever. Pain reliever. Thank you very much, Blanca. Si yo tengo unas allergies, tengo unas alergias que no se me quitan, ¿qué me recomendaría Maybelline? I don't remember the pronunciation. Antihistamine. Okay. Thank you very much. Y vamos a ver aquí, Neto, si yo tengo una infection, ¿qué tomo? Antibiotic, ok. Yes, thank you very much. Ven, esto es importante, porque esto es como tengo un problema, rapidito tengo una solución para ello, right? Y estas son las diferentes formas de la medicina. Pasamos a la siguiente slide. Aquí les voy a explicar algo. Ya van a ver cuál es la actividad. La actividad va de último y va a ser rapidita, ¿ok? No sé, ya solo faltan dos slides. No sé ustedes, pero yo siento que se me va el tiempo. Hola. Yo les explicaba que los imperatives, vale, vamos a dejar de compartir un ratito para que me puedan ver cuando les estoy explicando esto. Ok. ¿Dónde están? Aquí está. Okay. So, los imperatives, yo les decía que son y se utilizan para hablar sobre unas recomendaciones, para hablar sobre recommendations, instructions, o steps to follow, para hablar de recomendaciones, instrucciones o pasos a seguir. Los imperatives son verbos normales, como los que nosotros conocemos, right? Como drink, beber. Eat, comer, son todos estos tipos de verbos, pero no necesitan de un sujeto para que tenga acción, ¿ok? Normalmente los verbos en inglés tienen acción si yo les añado un verb, y si no, un verb tiene un sentido si yo le añado un subject, pero si no tiene un subject,
para tener acción necesitan un to, ¿ok? Antes del verbo para tener acción. Pero no es el caso de los imperatives. Los imperatives son all those verbs you use for instructions. Entonces no utilizamos para instructions un montón de sujetos como you, o un montón de, para añadir acción al infinitivo, que es tú. No le voy a decir, va a ir al doctor usted y le va a decir al doctor, to drink soda. You don't drink soda. To drink cough syrup, para que beba el jarabe de la tos. You, o le va a decir el sujeto, ¿verdad? You drink cough syrup. You stay in bed. Tú quédate en cama. Sino que utiliza imperatives. Ahora, la forma correcta es esta. Solamente le dice el verbo tal cual, así como se dice, sin agregarle sujeto, y le dice la acción que va a realizar la persona. ¿Y qué es lo que va a hacer con esto? For example, ¿cómo sería? Si yo le voy a decir a alguien que para la tos beba jarabe para la tos, yo le voy a decir drink cough syrup. Y solo digo drink. No le agrego un sujeto. Solamente digo la palabra drink. ¿Ok? Drink. Pero si voy a decirle que no haga algo, que para la tos, tiene tos esta persona, que no tome agua helada, for example. No le voy a, lo único que le voy a agregar para hacer el imperativo negativo es la palabra don't. Don't. So, don't drink cold water. No beba agua helada. ¿Ok? Ahora, puede ser que esto así dicho no tenga mucho sentido, pero vamos a explicárselos con fórmulas. So, básicamente son estos verbos que no necesitan de un sujeto para tener acción. Y aquí se los voy a explicar un poco mejor para que ustedes, pues, sea más comprensible. Okay. So, usualmente, como les decía, para hablar en inglés, usted necesita un verbo que le dé acción. For example, si yo digo, tú bebes café todos los días, yo digo, you drink coffee, me comí una E ahí. You drink coffee every day. Tomas café todos los días. Pero como aquí vamos a hablar de instrucciones y de formas imperativas de decir algo, lo que hago es esto. Solo pongo el verbo. Le digo a la persona qué es lo que debería hacer o qué es lo que debería tomar. Aquí vamos a poner un remedio casero. Okay. Drink chicken soup. Okay. Toma un poquito de sopa de pollo. Drink chicken soup. Take some. Vamos a ver aquí qué medicinas tenemos. Pain relievers. Take some. Y le digo yo, le duele el brazo o algo. Take some, o sea, algunos. Pain relievers. Ok. Luego tenemos otro. Por ejemplo, quiero decirle que tome. Ok, que tiene una indigestión. Le quiero decir que tome un antacid. Entonces yo voy y le digo, drink or take, bebe o tome, drink antacid. Ok, entonces yo voy a escribir aquí. Solo pongo el muy verbo. Y luego le pongo. Ok, la acción. Ahora, si yo le quiero decir a esta persona que no haga algo, ¿ok? Y quiero hacer el negativo del imperativo, lo único que tengo que hacer es agregarle don't al inicio. Le agrego sujeto, pero le agrego don't. Don't drink cold water, que era lo que habíamos dicho. Don't. Stay up
Okay. Esto es como un consejo que le vamos a dar a alguien, ¿verdad? No le podemos decir no tomar, pero sí le podemos decir no hacer. Don't stay up late. No se queden, no te quedes despierto hasta muy tarde, for example. Okay. Entonces, básicamente es fácil decir lo que les estoy diciendo aquí. Solo van a poner el verbo más lo que se recomienda, ¿verdad? Verbo, complemento. Verbo, complemento. Fácil, no hay mucha fórmula. Y el otro solo es negación, don't, verbo y complemento. ¿Ok? Esto es para dar instrucciones de qué hacer y esto es para dar recomendaciones de qué no hacer. Y estos son los verbos imperativos. Ahora, con todo lo que les dejé atrás, que les dije que pensaran en las medicinas, en las enfermedades, pero lo voy a dividir a trabajar en grupos. Me van a tomar unos ejemplos de una de estas enfermedades y me van a dar una recomendación de qué tomar, de qué beber y una recomendación de qué no hacer si tengo este health problem. ¿Comprenden lo que van a hacer? Vamos a tomar ahí unos dos problemas de salud y me ponen una recomendación de qué hacer y una recomendación de qué no hacer si tengo este problema utilizando esto. Verbo, complemento. Verbo, complemento. Negación, verbo, complemento. Preguntas antes de que los mande a los breakout rooms. Teacher, me dijo que quería una enfermedad. Dos enfermedades. Dos enfermedades, la medicina. Uh-huh. Una recomendación de qué tomar y una recomendación. Ajá, exacto, una recomendación de qué no hacer. Ah, ok. Ok. ¿Alguna otra question? No questions. Nope. Ok, vámonos entonces. Vamos a ir a los breakout rooms. Van a elegir ustedes con sus compañeros a ver cuántos somos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, somos 8. Vamos a hacerlo de parejas. Vámonos a ir a los breakout rooms de parejas. Ok. Let's go. Dos problemas de salud, ¿verdad? Sí. Y que diéramos los dos. ¿Cómo sería? Dos medicamentos. Sí. Lo que debería tomar uno y dos recomendaciones. Uh-huh. Pero quiero ver dónde tengo yo las imágenes. Están todas. No sé si usted las tiene. Sí. Pero las tomé en el teléfono y estoy en la computadora. Ah, espéreme. Quiero ver, yo la tengo. Pero si no, vemos cualquiera. Por ejemplo, headache, las más comunes. Aquí, si ustedes no tienen las cosas y tienen el cuaderno, por ejemplo, utilicen el chat. Y ahí en el chat escriben cómo se dice. Ah, va. Ok. Ok, gracias. Por ejemplo, si digo, I have a backache. Miel con limón. Para la tos, digamos. Sería siempre sería drink. Drink, ajá. Miel es honey. Honey, ¿verdad? Honey. Ah, ok. Drink honey with lime. With lime, with? With lemon. Lemon. Es lemon, lemon, sí. Lemon. With lemon. Drink honey. Lemon. With lemon, así es. Y
que sería una aspirina, va en dolor de cabeza. Sí. ¿Y de antiácido? Antiácido, ese como un expectorante. Sí, creo que expectorante es el antiácido. Expectorante. ¿Y qué es lo que no tenemos que hacer? Dijo también la dicha. No debe de tomar. O está así. Sí. Pero, ¿cómo sería ahí? Drink. Tomar. Drink. Drink. Sí, solo verbo. Drink, soak, help. ¿Verdad? Y lo que no tenemos que hacer. Tomar. Don't eat ice cream. Ah, no comer helado. Helado, helado, sí. Don't eat ice cream. Okay. ¿Ah? Podemos decir. Es antibiótico. ¿Vale? My problem is an infection. What is the solution or the medicine? ¿De cuál dice? Infection. Ah, la infection. Yes. Sería don't take aspirin. ¿Está bien? ¿Les parece? Yes. Yes. Okay. Ya tenemos ahí para las dos enfermedades. I have a flu and I have a fever. A fever. Yes. Green chicken soup. Bárbaro, usted sí puede golpear. Estamos aprendiendo. Ay, a ver si nos pone bueno en la teacher. Ah, cabal. Ahí cuando los pregunte, usted las dice. No, mentira, usted va a decir, yo no. No, es que uno pone cada uno, uno cada uno. No, teacher, ¿por qué no dejó que quede los dos? Eso no se va. Para eso le puse dos, uno cada uno. No. Teacher, ¿cómo puedo decir que va? Porque en la otra elegimos el dolor de estómago. Pero para decir que no coma así comidas como con chile. Don't eat spicy food. Spicy. Se escribe spicy con y al final. Don't eat spicy food. No coma comida picante. Okay. ¿Ya terminaron ustedes? Yes. Okay, voy a ir al ver a los demás. Bien, pero la cosa es que no se puede tomar antibióticos y antihistamínicos a la vez. Okay, did you finish? Yes. We have a question. Tell me. Cuando hablamos de levantar cosas, es el mismo verbo, get up. No, es pick up, como dicen pick aquí up. El pick up, ajá, pick up. Don't pick up heavy things. Yes. Okay. Uh-huh. Y la otra es, si estamos hablando de antibiotic, no podemos usar dream, sino que sería take, ¿verdad? Sí, toma antibióticos. Creo que los antibióticos pueden venir de ambas formas, ¿no? Como tomado para cosas líquidas. Ajá, drink es para cosas líquidas, take son para las pastillas. Okay. Take sería entonces. Yes. Y digamos, para aplicar ungüento sería apply ointment.
Apply. Apply, yes. Apply or use. Apply or use, both are correct. Use o aplique. Aplicar es más directo, ¿verdad? Lo que quiera, la acción que quieran ustedes. Okay. Okay. Thank you. Yes. Okay, hello, welcome back. Ya tenemos ahí, ya los escuché trabajar. So let's go to it. Vamos a volver a esto. So we have here, grupo de Alex. Uno, tienen dos enfermedades y tienen dos soluciones y dos cosas que no hacer. Así que vamos a empezar en la siguiente clase con eso, porque ya se nos acabó el tiempo y nos extendimos un montón. Ya casi vamos, ya casi voy para las 10 y 5, ¿verdad? No me había fijado, se nos pasa el tiempo. So, en la next class, lo primerito que vamos a hacer es hablar de esto. Me va a decir uno de los compañeros un problema, solución y qué no hacer. ¿Ok? Y el otro lo mismo. ¿Understand? Okay. ¿Entendido? Ahí estamos bien. Ok, so, goodbye y nos vemos la siguiente clase, ¿ok? See you tomorrow. Bye, bye. See you tomorrow. Bye, bye.